Canción de Hielo y Fuego es una historia de fantasía, no de ciencia ficción. Hoy vamos a, primero, dejar muy claro por qué sí y no la otra cosa, aunque hay gente que defienda lo contrario, y además vamos a decir qué elementos de las novelas de ciencia ficción sí que podríamos ver en una novela fantástica como es Canción de Hielo y Fuego. Va a ser una cosa bastante profunda, espero que os guste, así que ¡vamos con ello! La verdad es que ayer viendo el tráiler de Dune, de la nueva película de Denis Villeneuve, que está basada en la archiconocida saga de libros de Herbert, que yo no me he leído todos, me he leído los primeros y el primero dos veces. Ya he dicho alguna vez que lo he comentado más en varios podcasts de La Canción Continúa, en que hemos tocado un poquito estos temas de las cosas un poco de ciencia ficción que podía tener Canción de Hielo y Fuego. En el podcast de esta semana, el último, el capítulo de Bran 4, también hablamos un poco sobre, por ejemplo, la conexión de Bran con los Brans del pasado, que es una cosa un poco de ciencia ficción también. Y bueno, ya digo, hemos tocado un poco estos temas, pero quería hacer hincapié, quería hacer un vídeo, quería reflexionar durante un rato largo sobre por qué Canción de Hielo y Fuego es una novela de fantasía, no de ciencia ficción. Eso lo ha dejado claro Martin, pero sí que podemos ver elementos. Y ya digo, esto se me ocurrió viendo ayer el tráiler de Dune, que es una obra magna de la ciencia ficción, y pensando, bueno, ¿qué cosas, no de Dune, sino qué cosas de este mundo de ciencia ficción podemos ver en la obra de Martin? Y lo primero que hay que decir es que la obra de Martin tiene muchísima más ciencia ficción que fantasía, pero claro, la obra de Martin que no es Canción de Hielo y Fuego. Tenemos que dejar muy claro que Martin ha dicho, de manera clara, que lo suyo es una novela fantástica, con mucha política, con una narrativa épica hasta cierto punto, pero es una novela fantástica. Y de hecho Martin ha dejado claro que es una novela fantástica, repitiendo muchas veces, en múltiples entrevistas, en múltiples momentos, que Poniente, el mundo de Hielo y Fuego en su conjunto, no forma parte de los Mil Mundos. Bien, los Mil Mundos, para los despistados, es un conjunto de planetas dentro de un universo, puedo decir que es un universo, la mejor manera de decirlo, en el cual suceden muchos de los relatos y novelas escritos por George Martin previos a Canción de Hielo y Fuego. Como ya sabéis y hemos explicado muchas veces, George Martin era célebre por escribir ciencia ficción y terror, muchas veces combinados, antes de escribir Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego era su primera novela fantástica que escribía y todo el mundo estaba, una saga de hecho dijo que iba a ser, en un principio una trilogía, y bueno, consiguió muy rápidamente que la gente comprara los derechos de su obra en Estados Unidos y en Reino Unido, porque ya tenía una trayectoria célebre destacada, ganando varios premios Hugo y con muchas nominaciones, perdiendo muchas veces, por eso creo la fiesta, la Hugo Losers Party, la fiesta de los perdedores de los Hugo, porque la había perdido muchas veces en los Hugo, y eran, repito, siempre con novelas de ciencia ficción y de terror. Yo diría que la ciencia ficción es el género favorito de George Martin. Martin muchas veces dice lo que está leyendo, las series que está viendo, y diría que la mayoría de veces está viendo, leyendo cosas que tienen que ver con ciencia ficción. Le encanta a Martin, y repito, es lo que más ha escrito. Quizá para mí la segunda mejor novela de Martin, después de las de Canción de Hielo y Fuego, sea Sueño el Febre, que ahí no es ciencia ficción, ahí es terror. Son vampiros en el Mississippi, pero bueno. Pero si nos vemos todos los relatos anteriores, La Casa del Gusano, El Hombre de la Casa de la Carne, bueno, es que hay muchísimos. Una canción para Lía, no sé, me podría, Viaje a Chetuf, tiene tantísimos. Si queréis un poco este tema, recordad que hice un vídeo por el día especial del libro, que lo enlazo en la descripción, en el cual, aquí debajo no se ven ahora, pero también tengo varios arriba, aunque más abajo porque son pequeñitos. Tengo muchísimas relatos y novelas de Martin, porque Gigamesh ha sacado prácticamente todo lo que ha publicado Martin en su vida en forma de relatos cortos y de novelas en diferentes autobiografías literarias o como novelas independientes. Ya digo, si os gusta mucho el tema de Martin escribiendo ciencia ficción, antes de entrar en el contenido puro de este vídeo, os recomiendo, por supuesto, leer esas novelas. Como digo, Gigamesh tiene todas en diferentes formatos y ediciones. Y si os gusta mucho, mis amigos Arthur Maya de hielofuego.com, que es la mayor web en portugués, él es brasileño, sobre Canción de Hielo y Fuego, Lore Martin, y también mi amigo Mateo Barbagallo, que es el presidente de la Martin International Studios Network, que es como una red de comunidad de
análisis del punto de vista académico de la obra de Martin, pues los dos juntos han creado un podcast, lleva muy poquitos capítulos, en que habla de las obras de Martin del pasado. Es un podcast en inglés, pero eso, habla de los relatos muy poco conocidos de Martin del pasado, sus primeras obras, y como digo, si le queréis echar una escucha, desde luego está muy bien. Todo esto en la presentación para hablar de la relación de pretérita de Martin con la ciencia ficción, antes de entrar a decir por qué efectivamente Canción de Hielo y Fuego no es una obra de ciencia ficción, sino que es una obra de fantasía. Y bueno, tengo que decir que tengo que dejar muy claro que Canción de Hielo y Fuego es una obra de fantasía porque hay quien lo niega. Y hay gente, es decir, muy popular que lo niega. El más famoso es un youtuber a quien igual os suena, que es Preston Jacobs, con el cual yo estoy en profundo desacuerdo en prácticamente todo lo que dice, el cual pues es un gran defensor de que el mundo de Poniente, el mundo de Hielo y Fuego, realmente es un mundo de ciencia ficción, es una civilización perdida en la cual en el pasado hubo una gran tecnología, viajes espaciales, etc. Y pues eso se destruyó, por decirlo así, y el contexto de la historia es una época en la cual pues como que la sociedad no puede entender algunas cosas, algunos conceptos, y que como que están trabajando para volver a lograr esa innovación tecnológica, por decirlo así, ¿no? En base a esa como postulado, pues tiene múltiples teorías y múltiples vídeos y tiene muchísimos suscriptores en YouTube. Y bueno, de hecho hasta hubo un artículo en la revista Esquire que le dedicaron, básicamente, que lo voy a enlazar en la descripción, en la cual pues, o sea, Esquire es una revista bastante famosa, en la cual pues como explicaban eso, ¿no? Que el mundo de Poniente recopilaban varias de las teorías de Preston Jacobs y decían eso, pues que el mundo de Poniente era un mundo eso de ciencia ficción, y que eso explicaba, por ejemplo, la construcción del muro, o algunos de los poderes de los cambiapieles, o los gigantes de dragón, podrían ser por modificaciones genéticas, en fin. Una serie de conceptos que, repito, podrían tener su sentido si no fue porque George Martin claramente ha negado que su historia sea parte de los mil mundos, parte de una historia de ciencia ficción. Es cierto que Martin ha hecho algún comentario diciendo que, bueno, que para él, como que ciencia ficción, fantasía y terror forman parte un poco más o menos de lo mismo, ¿no? Que hay, evidentemente, diferencias en cada uno, pero que para Martin forman parte, por decir así, del mismo género. Pero claro, del mismo género, teniendo en cuenta que, por supuesto, el ciencia ficción todo se puede explicar de una manera u otra, más o menos desarrollado por la ciencia. He mencionado antes Dune, y Dune está todo hiper mega super explicado. O sea, tenemos planetólogos, tenemos geólogos, geógrafos, o sea, la biología, todo está cuidadísimo en Dune. Herbert es un genio y se documentó genial para hacer esa novela, aparte, por supuesto, todos los temas teológicos, filosóficos, de la yihad, que es un concepto que es muy importante en Dune y que nos puede parecer muy extraño que en una novela de fantasía se hable, bueno, de ciencia ficción, se hable de una yihad y de unos temas mesiánicos tan profundos. Repito, Dune es un libro muy denso, pero es una novela espectacular. O sea, digo, para mí la novela más grande que se ha hecho como temas de profundidad de ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues bueno, Preston Jacobs básicamente, pues su tesis es que Canción de Hielo y Fuego está situada en un mundo así. Y él, por ejemplo, teoriza que la última escena de la saga podría ser que personajes como Sansa Stark o Bran Stark van a la Isla de los Rostros y ven un elemento que ellos no saben lo que es, pero nosotros reconoceríamos como una nave espacial o como restos de pues un ente de que permitiera que nos diera cuenta de que en el pasado un Poniente tuvo una tecnología poderosa, capaz de viajar a las estrellas, capaz de producir pues eso, grandes avances tecnológicos que, por supuesto, en este mundo pseudo medieval que es Poniente no vemos, ¿no? O sea, es como la teoría, la tesis de Preston Jacobs, que repito, tiene muchísimos vídeos y decenas de miles, no sé, tiene 100.000 suscriptores en YouTube, no sé, tiene una barbaridad, y sus teorías muchas son bastante populares. Y bueno, básicamente la gran parte de la comunidad, la comunidad Canción del Fuego que yo más respeto y aprecio, están totalmente en contra de estos postulados, principalmente porque el propio Martins lo ha dicho claramente que no es así. Y tenemos una... cuando la revista Esquire publicó eso, Preston Jacobs lo comentó en Reddit, y básicamente Leo García le hizo un comentario muy largo, que no os voy a repetir, os voy a enlazar en la descripción, diciendo que no es así porque además Martin no nos engaña. Porque Preston dice, bueno, Martin ha dicho lo de los mil mundos, pero puede ser como cuando Martin hablaba de los padres de John, o como que comentarios de Martin en los cuales no decía la verdad. Y él le decía... evidentemente le ha recuperado todo el software Speak Martin, que Martin nunca miente. Martin
dice la verdad y si de algo no quiere revelar un secreto, responde con evasivas. O directamente dice, no te puedo responder eso, pero Martin jamás ha mentido en su show Speak Martin. Por ejemplo, Martin dice, ¿quién le puso los nombres ¿quién le puso los nombres a Tyrion, John y Dany? Y dicen, a Tyrion se lo puso su padre, a Dany su padre y a John Ned. Dejando claro que Ned no es su padre, por si alguien no se ha dado cuenta. Bien, ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, Elio dice, no, no, es que Martin, si ha dicho claramente y repetido que su historia no forma parte de los mil mundos, y su historia no es una historia en un mundo de ciencia ficción donde había naves espaciales que igual están enterradas en los rostros, Martin no mentiría. Martin te podría haber dado evasivas, pero ha sido muy tajante con ese tema. Así que, por supuesto, y voy a entrar ahora ya en el tema del vídeo, por supuesto que en Canción de Hielo y Fuego vemos elementos que nos podrían recordar a una novela de ciencia ficción. Aparte de guiños, por supuesto, que tenemos en el mundo de Hielo y Fuego, el mundo de Hielo y Fuego está plagado de guiños, sobre todo la parte no de Poniente, al terror, a Lovecraft, a incluso al Señor de los Anillos, hay un sacerdote que se llama Sauron, hay guiños a los Teleñecos, y por supuesto hay guiños a la ciencia ficción, cosas como Bacalón, e incluso alguna referencia a Star Wars y cosas así. Hay cosas en la historia de Canción de Hielo y Fuego que yo entiendo que a uno le puede parecer vinculado a la ciencia ficción, por ejemplo, el tema de los cambiapieles, hasta qué punto puede ser comparable con una telepatía, que es una cosa que se ve en las novelas de ciencia ficción. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la piedra negra aceitosa, y si se tratara, es un material, desde luego, muy extraño, muy desconocido. Es fácil vincularlo con elementos fantásticos, pero también hay quien podría vincularlo con una. Con un material como supremo que diera lugar a la tecnología más potente del universo o algo así, ¿no? No es lo mismo, pero en Dune tenemos la especie. Estoy hablando mucho de Dune, pero yo estoy seguro que los que os gusta el género estáis emocionados con el brutal tráiler de Dune, ¿no? Entonces, bueno, pues hay más elementos que eso, de Canción de Hielo y Fuego, que nos evocan a otro género. Si pasamos a elementos concretos, incluso podemos ver en Canción de Hielo y Fuego temas muy presentes en novelas de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, el tema de los maestres luchando contra la magia, ¿no? Pues también nos evoca mucho a, pues, en el mundo de ciencia ficción, cómo hay quienes se oponen a las partes más tecnológicas, a otra parte como más, no sé cómo denominarlo, natural, religiosa, divina, como este conflicto, ¿no? Entre un poco entre ciencia y fe, magia y religión, un poco los maestres serían ese conocimiento frente a la magia, ¿no? En cierto punto hay quien puede ver también, repito, un tema de la ciencia ficción. Por supuesto, si el final de la saga o una parte de la saga es los hijos del bosque junto con los humanos luchando contra los otros, si los otros fueron creados por los hijos del bosque, como pasó en la serie Juego de Tronos, y como yo creo que también pasó en Canción de Hielo y Fuego, y para ello me baso, como ya sabéis, he dicho muchas veces, en que esta teoría me la dijo a mí Linda Thompson, la pareja de Helio a quien he mencionado antes, la persona que más sabe de Poniente junto a Helio. Y ella me contó en Barcelona, ya lo he contado más veces, en la presentación del Mundo y Fuego, que esa era su teoría para la creación de los Hijos del Bosque, que hubieran sido creados por los otros, ¿no? Pues una criatura que se vuelve contra el creador y hay que destruirla, eso es una cosa súper habitual en la novela de ciencia ficción, pero en vez de suelen ser unos robots o una inteligencia artificial que se ha rebelado y contra el creador, y pues los humanos o los creadores de esa inteligencia artificial tienen que unirse para luchar contra ella. Es una cosa, vamos, es como el tema básico, el argumento más básico en la novela de ciencia ficción, ¿no? Entonces digo, pues hay quien podría ver esos temas ahí, pero Canción de Hielo y Fuego no es una novela de ciencia ficción. Martin lo ha dejado muy claro. De verdad, insisto en el tema, pero creo que hay, repito, hay quien tiene decenas, cientos de miles de suscriptores y dice lo contrario. Y tras toda esta parte, que era como la primera parte del vídeo, haciendo hincapié de nuevo en que Martin, por supuesto que vamos a ver elementos de ciencia ficción, porque ha escrito muchísima ciencia ficción en el pasado y decenas de relatos y libros, etc. Por mucho que lo haya escrito, esto no es ciencia ficción, pero sí, lo que voy a hablar ahora en la segunda parte del vídeo es qué elementos de ciencia ficción podríamos ver en Canción de Hielo y Fuego. Y lo primero que tengo que decir es que esto lo comenté en el último podcast de La Canción Continúa, repito, en que hablamos un poco de la teoría de Bran bogueando con el pasado, y es una cosa que yo creo que es bastante evidente. Cualquier tema temporal de viajes en el tiempo,
que es también uno de los temas básicos o más fáciles o más comunes de la... Fáciles, no, más comunes de la ciencia ficción, son muy complicados hacerlos bien, ¿no? Yo hace la semana pasada vi Tenet, me arriesgué a ir al cine, de momento no tengo coronavirus, me han hecho una PCR, de momento no lo tengo, pero bueno, como dije en su día, respeto a quien no quiere ir al cine a ver Tenet, a mí me gustó. Los viajes en el tiempo son muy complicados de hacer, ¿no? Entonces, Martin, si una novela fantástica, insisto, quiere meter viajes en el tiempo, por supuesto sería a través del personaje de Bran, va a tener que hacerlos con mucho cuidado y con mucho mimo de no destrozar la trama anterior, porque, repito, es bastante problemático. Por supuesto, descarto ya una teoría loca que es maravillosa, pero que no va a suceder, que Bastión de Tormenta es una nave espacial y que va a salir volando, ¿no? Es una teoría que en su día tenía sus fans y tal. En fin, un poco trolls, pero bueno. Como teoría también de ciencia ficción, que también me gusta mucho, tampoco es cierta, que es la de Quaithes de Análisis del Futuro, que hubiera viajado de alguna manera, ¿no? O sea, a mí las teorías que vinculan la creación del fuego con la ciencia ficción, o sea, me divierten, me gustan, pero las niego todas en rotundo, ¿no? He mencionado antes el tema, algunas más en el vídeo, ¿no? Como que si el tema de los cambiapieles, tema de los dragones por manipulaciones genéticas, biológicas, que si la construcción del muro también estaría involucrado algún tipo de tecnología espacial, en fin, cosas varias, pero bueno. Lo que digo, elementos de ciencia ficción. Hay un elemento que no es del todo ciencia ficción, pero que está vinculado, diría que es más ciencia que ficción, que es un tema que justamente es el que trata el ensayo que publicamos hoy, esta semana, en Los Siete Reinos. ¿Qué es qué pasó en Casa Austera? Bien, no os voy a contar todo el ensayo, por supuesto, lo enlazo en la descripción, pero básicamente la teoría de Nobody Suspects the Butterfly, que es una tía que escribe en Tumblr, que es una genia, la verdad, escribe muy muy bien, es una la mayor experta, de las mayores expertas en la saga que yo he visto en general, o sea, es una tía que es una maravilla. Entonces ella teoriza con el tema de qué puede haber pasado en Casa Austera hace 600 años. Cuando hubo un enorme cataclismo que destruyó la población, se oían unos enormes gritos, unos gemidos en unas cavernas, era una especie de ciudad de salvajes y fue destruida, ¿no? Entonces ella, en su ensayo, rechaza la teoría de que es lo hicieron los hombres sin rostro y apunta a una explosión volcánica. Que hubiera sido de esta manera un poco similar a lo que pasó en Valiria, ella argumenta, y yo también estoy de acuerdo, igual lo comento en otro vídeo. Que la Valiria se destruye porque explotaron los volcanes y por eso se destruyó la isla-ciudad. Y ella apunta a que seguramente fueron los hombres sin rostro quienes asesinaron a los magos brujos que de fuego, por decirlo así, como que controlaban los 14 fuegos, los volcanes de Valiria. Y al quedar descontrolados, pues explotaron y destruyeron el imperio, ¿no? Y de esta manera, además, los hombres sin rostro se hubieran vengado de ellos. Digo, es un tema este muy interesante, así que igual lo hablo en un vídeo futuro, pero bueno. Sí que sería pareciendo de cuando también sería una explosión volcánica, digo que en este caso pues no habría ningún tipo de eso de o gente que controlara magos que controlaran fuego, sino que sencillamente pues sabemos que Poniente es una región con una gran actividad geológica. Un poco más al sur tenemos a Invernalia con sus aguas termales que calientan el castillo, que provocan estas como piscinas de agua caliente que están en el bosque de dioses. Pues un poco más al norte tiene sentido que haya otro como gran foco de energía geotérmica y que hace 600 años explotara cargándose todo lo que pasa por ahí. Además, ella de manera muy acertada trae una descripción de cómo es uno de los volcanes más curiosos de... Eso, y vi haciendo ruido, luego le sacaré un poco. Uno de los volcanes más célebres de Nueva Zelanda y también hay un sitio en que hay un enorme chorro de vapor y además eso provoca un ruido que parece un chillido espantoso de un millar de demonios, el agujero del demonio. Y eso encaja con la descripción de que se dice eso, de que tanto en el Mundo del Fuego como en Danza de Dragones, cuando hablan de Casa Austera, de cómo se oyeron unos gemidos horribles que retumbaban por las cuevas de Casa Austera, tal. Y por último, lo que dice Nobody Suspects the Butterfly, como para sustentar su teoría, es que Martin ha estado en Nueva Zelanda, ha estado cerca de ese volcán y ha dicho que hay un lugar de la saga que no hemos visitado inspirado en ese volcán. Para mí es blanco y en botella, ¿no? Entonces, ¿esto es ciencia ficción? Pues no, es ciencia. Ficción, dirá que no, es ciencia ficción, pero bueno, sería un elemento científico muy propio de novelas de ciencia ficción que aparecería en la saga. Y el otro elemento que ya digo, que es lo he estado haciendo un poco, probando un poco, pero el otro gran elemento que yo diría es el tema de los viajes en el tiempo. Bien, y aquí me voy a detener porque es el tema largo del vídeo y el elemento de ciencia ficción que sí que creo que vamos a ver en la saga y hay que ver cómo hacerlo y cómo influye.
Bien, sabemos que Bran Stark tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Él no se puede desplazar físicamente al pasado, no puede moverse, no puede andar, si es que pudiera andar en un entorno del pasado, pero sí puede mover su conciencia a momentos del pasado. Tiene una limitación a priori, que es que solamente puede hacerlo donde haya un arciano. Debido a algún tipo de magia, repito, es una historia de fantasía, no de ciencia ficción. Los arcianos están conectados entre sí, gracias a los conocimientos arcanos de los hombres, de los hijos del bosque, pues los hijos del bosque cuando morían se fusionaban con los arcianos, creando de esta manera los antiguos dioses, y pues como a través de la conciencia de estos hijos del bosque del pasado, fusionados con arcianos, por decirlo así, pues uno puede ver lugares muy lejanos físicamente, pero también lejos en el tiempo. Incluso, de hecho, hay un momento en Danza de Dragones que se da a entender que incluso serían capaces de ver el futuro. Yo creo que esto Martin puede tener más problemas para ello. Luego lo voy a tocar un poco en el vídeo, pero yo diría que Martin no va a hacer viajes en el futuro a través de Bran. Pero hay un inciso que igual al final lo dejo para que podría ser, ¿no? Pero bueno, el caso es que Bran puede viajar, como hacía antes el cuerpo de tres ojos, puede viajar de manera efectiva al pasado, su conciencia, a través de los arcianos. De momento le hemos visto hacerlo a través de el arciano del Bosque de Dioses de Invernalia. Le hemos visto rememorar escenas del pasado, una escena que rememora la época de los primeros hombres, los sacrificios humanos que hacían, época de los hijos del bosque. Tenemos, por ejemplo, una escena que parece clara que tiene relación con la conquista de Aegon, por un joven Stark que está haciendo con un carcaj unas flechas, podría ser una vinculación al hijo del rey que se arrodilló de Torren, que efectivamente iba a hacer unas flechas para matar dragones. Vemos una escena que parece que es Duncan el Alto besando a la vieja Tata, lo cual pues de ahí saldría Hodor, personaje evidentemente conectado con Bran y con una evidente conexión que ahora mencionaré con el pasado y el Hold the Door. Bonito melón por abrir. Y bueno. Y esto lo hemos visto ya que ha sucedido. También se ha desplazado en el presente. Vemos cómo Bran ha interactuado con Theon Greyjoy en Danza de Dragones cuando está en el Bosque de Dioses. Capítulo de Theon de Vientos de Invierno. Le vemos interactuar también con Theon a través de los cuervos. ¿Eso no es. ¿Eso es ciencia ficción? Pues no, yo diría que es fantasía, ¿no? O sea, esto es. Meterse en la mente de un animal y poder escuchar lo que ve ese animal, lo meto en el saco de la ciencia ficción, de la fantasía, no de la ciencia ficción. Pero bueno, sí que este viaje al pasado sí que evidentemente es un viaje en el tiempo, repito, no, argumento hiperhabitual, no de ciencia ficción, y Bran lo está practicando. Esta semana en la canción continua yo comentaba que me parece que tiene sentido que Bran de alguna manera se hubiera conectado con los Brans del pasado, con Brandon el Constructor o una serie de Brandons que todos juntos forman la figura de Brandon el Constructor y que le aconsejara, pues por ejemplo, la construcción del muro, el diseño o rediseño de Invernalia o la construcción, por ejemplo, de Bastión de Tormentas. Que él dialogara con el pasado, con Brandons pasados, de esta manera pues todos los Brands serían un poco todos uno, o el Bran, o al menos un Bran hubiera influido a todos para que hubiera tomado esta serie de acciones para que hubieran marcado Poniente. Desde luego el muro pues ha sido herramienta fundamental para salvar Poniente de los otros, hasta que ha sido o será destruido en un futuro, y ya veremos si será reconstruido, pero bueno, tema para otros vídeos. El caso es que, como digo, este viaje al pasado, la cosa, el tema fundamental, cualquier novela de ciencia ficción en que hay un viaje al pasado, es bueno, ¿cómo arreglar el pasado sin cargarme el presente y el futuro? Lo típico, si mato a mi abuelo, ¿qué pasa conmigo? Yo me muero, porque si mi abuelo hubiera muerto yo no hubiera podido nacer, pero entonces yo no hubiera podido viajar al pasado. En fin, repito, esto es un tema muy habitual en las novelas de ciencia ficción, con viajes en el tiempo, que son realmente muy complejos. Ejemplos muy sencillos que conoceréis todos, tenéis la serie Doctor Who y tenéis la serie española del Ministerio del Tiempo, los personajes viajan al pasado. Los creadores del Ministerio del Tiempo, Javier Olivares, ha dicho que lo suyo es fantasía, no es ciencia ficción. No se puede explicar demasiado bien cómo sucede eso, pero bueno. Interaccionas con el pasado, interaccionas con tu tú del pasado, pues se produce un bucle gordo, ¿no? Y bastante, bastante conflictivo, ¿no? Y si entramos en las películas de Nolan, pues bueno, ya también tienes viajes en el pasado que no voy a entrar a spoilear, ¿no? Pero bueno. Bran interaccionará con su Bran del pasado, con él mismo del pasado, no lo creo.
Ya ven, por ejemplo, a su padre oía, decía que a veces oía como el susurro del viento en el bosque de dioses y posiblemente fuera Bran. Yo creo que tiene más sentido que fuera Bran el que interactuara con su padre que el cuervo de tres ojos en sí, que podría estar más pensado, más centrado en las políticas en otros lugares de Poniente, ¿no? No lo sé. Tengo aquí a Ibi, que está muy revolucionado. A ver, Ibi no sé qué piensa de los viajes en el tiempo. Yo creo que Brandon Starr, básicamente, su interacción con el pasado va a ser muy limitada para no cambiar la historia que conocemos. Vale, Ibi, ya te suelto. El cameo está nervioso, no creo que haya más cameos hoy, pero bueno. El caso es que yo creo que su interacción va a ser bastante limitada y creo que Bran sí que va a utilizar el viaje en el pasado como último recurso conectado con Hodor. Creo que la serie hizo muy bien en Hodor. Creo que es uno de los mejores capítulos de la serie. En la sexta temporada de Juego de Tronos descubrimos de manera el origen del nombre Hodor. Tengo que deciros, yo conozco a Cristina Macía. Que yo sepa, no sé si tiene claro cómo va a hacer el Hodor en español, pero a mí no me ha dicho cómo hacerlo. Ya os digo que no sé. Me parece muy, muy difícil hacer el Hodor en español, ya lo aviso. De hecho, diría que no tiene solución. Lo que dice Cristina es que si lo hubiera sabido con tiempo, lo hubiera puesto otro nombre a Hodor. Y hubiera sido mucho más fácil hacerlo así, pero cuando yo le comparo hechos de Canción de Hielo y Fuego Gigamés, y Gigamés, de la cual siempre ha sido parte Cristina, entró a formar parte de ella, Martin no le dijo que el nombre de este personaje tenía que ver con un viaje en el pasado que haría Bran Stark en una futura novela, evidentemente. Así que bueno, ya veremos cómo se hace. Entonces ya digo, yo creo que el mayor viaje al pasado con impacto en la historia, como vimos en la serie, va a ser eso. Un Bran viajando al pasado de alguna manera para poder escapar de un ataque no diré del Rey de la Noche, que el Rey de la Noche no existe en las novelas, que nosotros sepamos. Un ataque de los otros a la curva del Cuervo de Tres Ojos. Yo creo que es bastante evidente que el Cuervo de Tres Ojos está enfrentado a los otros. La visión de Melisandre, por tanto, es errónea. Esa visión de que identifica al Cuervo de Tres Ojos, incluso a Bran, como siervos del Gran Otro. Melisandre ve cosas, pero no entiende lo que ve. Pues bueno, creo que como el Cuervo de Tres Ojos trabaja contra los otros sabrán de alguna manera que pues, este tipo está trabajando contra ellos, intentará atacar la cueva. Creo que Bran tendrá que salir de allí, tendrá que huir de alguna manera. Es evidente, sí. Como nos spoileó la serie de Juego de Tronos, va a acabar siendo el rey al final de la historia. Y bueno, pues de alguna manera, no sé muy bien cómo explicarlo porque evidentemente no sé los detalles. Teorizo que Bran hará algún tipo de viaje al pasado conectándose con Hodor. Y de esta manera, pues logrará escapar. Posiblemente también sacrificando a Hodor con el camino. Como veis, estoy relatando una cosa muy parecida a lo que pasó en la serie de Juego de Tronos, pero sin dar ningún detalle, diciendo que va a ser diferente, porque es lo que sabemos. Porque Martin ha dicho que el Hold the Door de las novelas se va a revelar. Hold the Door significa también Hold the Door, pero se revelará en condiciones diferentes, ¿no? Hay quien, por ejemplo, vinculaba el tema de Hold the Door en un ensayo que en la cena de descripción de este reino se hace bastante, publicamos hace tiempo, en el cual vinculaba en una batalla en el plano astral de Euron Greyjoy, que yo teorizo que es un discípulo caído del Cuervo de Tres Ojos, y como en una batalla, pues como este, el mundo astral, o sea, el mundo no humano, entre Bran y el propio Euron. Euron además sabemos que consume color del ocaso, que está en contacto con brujos. En fin, Euron es otro personaje con una vinculación que de tan mágico podría ser casi esta ciencia ficción. Bueno, pues en este gran como duelo astral entre Euron y Bran, Bran tendría que escapar de la cueva de alguna manera o tendría que evitar que Euron accediera, por ejemplo, a las velas de Vidriagón o al cuerno que tiene Samen Antigua. Y alguna conexión que tuviera que ver con puertas de alguna manera, pues Bran se lo transmitiera a Hodor, pero Hodor evidentemente está con él, no es tan antigua, pero de alguna manera, teniendo que ver con una puerta a cerrar, pues de alguna manera Bran, claro, no se puede mover, intentaría desplazar a Hodor para que lo evitara y pues de esta manera saldría Hodor, ¿no? Como veis estoy aquí diciendo, tartamudeando prácticamente porque me resulta muy difícil elucubrar cómo va a hacerlo, ¿no? Ya digo, yo creo que la escena de serie fue muy potente, funcionó muy bien. Yo no sé muy bien cómo lo va a hacer Martín las novelas. Esto de Euron podría ser una alternativa a efectivamente un ataque de los otros a la cueva. Pero bueno, como sea, ahí va a haber un viaje en el tiempo.
hay. Bran va a conectarse con el Holdo del pasado, eso le va a causar un trauma del cual salga el Holdedor actual. Y bueno, como digo, es un tema muy complejo y que repito, por cerrar un poco esta parte, creo que va a ser el mayor viaje en el tiempo y el mayor momento de ciencia ficción de la saga. Un viaje de Bran en el pasado para interactuar con un Holdo del pasado y cómo esa interacción pasada afecta al Holdo actual. Por despedir ya el vídeo, que me he enrollado un poco. Dejando claras las claves. Canción de Hielo y Fuego no es una historia de ciencia ficción, no pertenece a los Mil Mundos, por mucho que Preston Jacobs lo niegue y que sea muy popular, yo no creo eso. Creo que sí que vemos elementos en Canción de Hielo y Fuego que nos recuerdan a novelas de ciencia ficción, pero básicamente porque Martin empieza a escribir esta saga con 40 años, en los cuales había estado más de la mitad de ellos escribiendo relatos de ciencia ficción, y por tanto, él recoge en su historia actual temas de sus novelas pasadas, y las novelas pasadas eran de ciencia ficción, así que pues vemos elementos que nos recuerdan novelas de ciencia ficción, pero eso, son temas que nos recuerdan a, y el más evidente es el de los hijos del bosque junto con los humanos luchando contra los otros, criaturas que han sido creadas, que es como luchar contra una inteligencia artificial, unos robots que has creado y quieren destruirte, y que sí que lo que sí veo es que el elemento más de ciencia ficción presente en Canción de Hielo y Fuego es los viajes en el tiempo a través de Bran Stark, pero creo, por finalizar, que su impacto en la trama va a ser muy reducido, en circunstancias muy concretas y que no van a alterar a toda la historia. ¿Podría haber Bran hablado con los Brans del pasado para hacer el muro? ¿Podría haber susurrado al rey loco para que se volviera loco? Eso lo creo menos. Bran con los Brans del pasado podría ser, pero repito, el impacto real en la historia de Canción de Hielo y Fuego, de los viajes en el tiempo, que es el elemento de ciencia ficción más evidente que vemos en las novelas, va a ser limitado, va a ser en circunstancias concretas y no va a afectar al big picture, a la trama general de Canción de Hielo y Fuego. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchísimas gracias por compartir el vídeo, muchísimas gracias por suscribiros al canal, me gusta, compartir, suscribirse, si ya estáis suscritos, darle a la campanita, si ya estáis suscritos, darle a la campanita, pues al menos darle a me gusta y compartir, que viene muy bien. Recordad, esta semana hicimos un directo, la canción continúa, en el cual les contamos que queremos sacar un Patreon a partir del mes de octubre, pero básicamente que vamos a hacer lo que vosotros nos digáis. Estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias de qué contenidos queréis que hagamos en Patreons. El Patreon lo vais a construir vosotros. Yo lo digo, la mejor manera que tenéis de apoyarme a mí a partir de octubre va a ser apoyar el Patreon, por supuesto, viendo mis vídeos, viendo la canción continúa, pero apoyando el Patreon de la canción continúa. Yo no voy a sacar un Patreon de mi canal de YouTube, es una decisión que he tomado. Y la forma de apoyarme es eso, apoyar la canción continua. Y ya digo, estamos todavía planteando cómo va a serlo en función de lo que nos digáis. Ya digo, lo sacaremos en octubre, tenemos aquí unas semanas todavía de margen y de planificación. Cuidaos mucho por el tema del coronavirus, que no está la cosa para fiestas. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.